Okay, let's go. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Con el golazo que hizo Noble, quizás fue reemplazado en el final, aguantaba, llegaba por allí Fatecha para el empate, Fatecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarí, Fatecha! Pato en casa, Fatecha 1-1, esto le da vida para la revancha, empató Tacuarí, lo hizo Fatecha que estaba habilitado, Tano. Son las cosas del fútbol y del juego. Fatecha sale habilitado, como le marca Juan. Peina mal un central. Creo que es amarilla. Y Fatecha, la única duda que me queda, si en la axila. Tacuarí con Lorenzo Silva. Se quiere meter al área. Fatecha tiró. Se lo habían puesto en el partido para aguantar la pelota y para tratar de aprovechar su olfato goleador. Giró dentro del área, remató por bajo el poste derecho y Tacuarí empata el partido. 38 minutos del segundo tiempo. Cristian Cardilla, la pelota pelea y gana Cristian Fatecha. Cruza la derecha y hizo un 1-0. Cristian Fatecha, que había sido titular desde la jornada anterior también, cuando Tacuarí enfrentó a Sportivo Luqueño. Aquí encuentra la posibilidad, rematando, cruzado, para poner en ventaja al conjunto de Tacuarí. Saque largo del arquero Centurión, Villa que la pelea, allí va Fatecha. En acción individual le sirve el pase a Cristian Fatecha, que definió muy bien, remate seco al poste izquierdo del arquero. Después este festejo un poco extraño de Fatecha, pero allí va Villa, desequilibrante a la hora de encarar a los defensores. Muchos juveniles en libertad, algunos de ellos con rendimientos muy interesantes. A un, por ejemplo, le faltó contundencia. Vimos a, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando Cristian Larañena Fatecha recibe, pisa y define. ¡Qué gol! Golazo de Cristian Fatecha. 27 minutos. Pase de Olivera. Sí, del segundo tiempo para mantener viva la esperanza del equipo visitante. Que bien pisó, que bien acomodó. Y definió de zurda. Ahí de Olivera. Parecía difícil que allí pudiera prosperar Fatecha casi de espaldas al arco, pero un palo. Si es que lo toca, te digo. No me queda muy claro. Le pegó Cristian Fatecha. Remate potente cerca del poste. Super arquero para igualar. Bueno, ahí está la confirmación, lo que decíamos de Fatecha, que está derecho con el gol. Por los 28 minutos, el que inquietó el equipo verde. Silvio Petirossi recibe Cristian Fatecha. Remata colocado, el balón se abre. Bueno, Fatecha que está jugando en un buen nivel. Vimos que marcó dos goles la fecha pasada, uno lo dieron y otro no, y el movimiento terminó con ese rato. Y lo dejó girar Cáceres, y atención, 43 minutos del segundo tiempo. Centro. Ojo que le pega Fatecha, y Fatecha tiene mucha potencia en el pie derecho, va Fatecha, le pegó, y Medrán, Ezequiel Medrán la sacó al córner, gran remate de Cristian Fatecha. Está dentro del área, tocó para Fatecha, Fatecha tiró. Cristian La Ballena Fatecha apareció para definir con un puntazo bajo. Escapó muy bien Reinaldo Ocampo. Qué habilidad, qué decisión de Ocampo para filtrarse. Él fue el gran protagonista de la jugada. Así se fue, así escapó. Habilitó a Fatecha. El control primero, tuvo tiempo para acomodarse. Fatecha está dejando Tacuarí 1-0. Un golazo extraordinario a Carvalho, que lo hace de manera magnífica. Hasta posteriormente darle la posibilidad a Fatecha de resolver de punta.
con un tiro rasante que, engaña a Silva, que no esperaba tan bajo ese disparo, pasa debajo de su cuerpo y de esa manera Tacuarí logra la apertura del marcador. Rirán de punta cara ya, pero igual vale. 1-0 gana Tacuarí con el gol de Cristian Fatecha. Delantero Cristian Fatecha Riveros, de 27 años. Y va Silva. Ahora Cristian Fatecha. Fatecha para Reinaldo Campos. Casi el que recibe quedó dormido. Lo darle a Silva. Viene Silva para Cristian Fatecha. Puso el cuerpo, lo rodean. Giro, aguantó, zafó bien. Viene la presión de Valdés. Falta de Valdés. Tiro libre que va a corresponder. Fatecha realmente no es mucho lo que le falta. Maneja la pelota. Estaba Légata para Silva. Va Silva para Cristian Lavallena. Fatecha baja. Fatecha protege el autor del gol. Juega bien para Carlos Tínez. Por bajo. Para Ocampo. De taco. Para Fatecha. Qué jugada. Para Núñez. Tuvo que abrirse. Allí se generó el espacio. Manejó bien. Arriba Costa. Fatecha con Román, cabecea Fatecha, sale arquero con Silva. España Jiménez, centro de Núñez para la ballena. Fatecha cabeceó, pero la jugada ya no valía, levantó el balón. Cuenta que se iba abriendo el espacio entre los dos zagueros que lo tenían bajo custodia, o deberían haberlo hecho, a Fatecha. Después sí, queda este en posición adelantada. Ahora Marecos, Carvalho tiene... Dejó corta esa pelota Carvalho y se la robó Cristian Fatecha, que hace una... Juan el Willy Hermosilla. Fatecha cabeceo, baja Ariel Núñez, toca para Ocampo, se metió hábil, va a encarar Ocampo. Se acerca Fatecha, el pase viene para él, sigue Fatecha. Arriba la Sabán, ahora Silva. Fatecha, largo campo. Silva ya se colocó a Guayo, sigue Silva con la pelota, la marca de Pires, jugó por el medio para Fatecha. Se acomodó para Villa, le pegó Villa, el arquero. Silva, Silva con la pelota, abrió para Fatecha. Busca Fatecha. Juega Paniagua. Abre la cancha con Lorenzo Silva. Se acerca Fatecha. El pase viene para él. Sigue Fatecha. Burgos. Vive intensamente el partido. Y está en un medio, digamos. E insiste Fatecha. Busca Fatecha. Enganchó y escapó. Sigue Fatecha con la pelota. Toca ahora. Los pero por el momento se está dedicando a hacer centro. No está siendo importante hasta el momento su participación. Fatecha. Francisco Villa. Sigue Villa. Y Villa con la pelota, esperando Silva, Villa, se ubica Lorenzo Silva, ya se colocó a Guayo, sigue Silva con la pelota, la marca de Pires, jugó por el medio para Fatecha, se acomodó para Villa, le pegó Villa, sigue Silva, Silva con la pelota, abrió para Fatecha, busca Fatecha, juega esta Fatecha para pegarla, autorizó, va Fatecha y el tiro libre, el balón muy cerca del palo, le pegó Fatecha. Borde. El Pitu Ramos por cometer falta en la jugada anterior, es el segundo en Nacional. Para Ramón Cardoso de cabeza, Arevalo le quedó a Fatecha, sigue Fatecha, Fatecha para Silva, esperando por el medio Burgos, mete el centro arriba para Fatecha, desvía de cabeza, bajó para Cardoso, aguarda Paniagua, para él viene el pase, recibe abierto, sigue Paniagua, marca Morini, mete el centro por el medio, dejó pasar, está el empate, Fatecha, el empate, Fatecha, el empate, balón que termina en el palo, increíble lo que se ha perdido, Fatecha, tenía Néstor el empate para el equipo de Tacuarí, se ha salvado Nacional, casi el empate. Estamos viendo un partidazo, otra buena incursión de Paniagua por el sector derecho, para mí todo comienza en una jugada que no... Cuando la pelota ya la tiene José Ariel Núñez, buscando a Fatecha, los que ingresaron en este segundo tiempo, ya entran en contacto con la pelota, Fatecha abre sobre el... Edgar Rodríguez, Sergio Jiménez, Juan Avente, Derlis Ortiz, Jofre Pachito y Jorge Sanabria. Fatecha, toca bien para Octa Martínez por el otro lado, Silva prefiere conectarse con Ocampo, buscaba Fatecha, le ganó la posición a salir, le pega el arco, tiró Fatecha desviado y afuera. Señorete. Va Fatecha para el descuento, se va a meter al área. Esta Fatecha meterá al centro, le pega al arco, le pega al arco. Cruzado. Hombre, la siesta. Un grito acá entre los colegas para este primer gol del encuentro. Es que el partido merecía un tanto, Rod. Merecía y el que estuvo. Viene para Fatecha. Y la marca de Gamarra, desvía de cabeza Burgos. Insiste Fatecha. Baja para Sanabria. Sanabria con la pelota quiere sorprender. Mata al arco. Arriba y afuera, saque. Saca Celso González, viene para Fatecha, y la marca de Gamarra, desvía de cabeza Burgos. Insiste Fatecha, baja para Sanabria, Sanabria va, la salida con Ifrán. Al Ifrán, mete para Fatecha que toca de primera a la derecha para Ruiz Peralta. Acompaña el banco, sí señor.
Va Fatecha, gira Fatecha, sigue Fatecha. Se mete Fatecha, profundizó. ¡Qué jugada! ¡Curr! Levanta la pierna Cabrera y rechaza. En la mitad de la cancha, Fatecha. Allí, ahora su red alta, recibió Fatecha. Busca girar Fatecha, marca Cabrera, tocó para Villa, devolvió para Fatecha, está por el área. No es fútbol por...